Buena tarde a todas y todos los medios de comunicación que nos acompañan a esta conferencia de prensa. Gracias porque van a transmitir esto que sucedió hace un momento allí en la Suprema Corte, de que fuimos violentadas un grupo de diputadas y diputados por la Policía de Seguridad Ciudadana. Es lamentable que nos identificamos como diputadas federales en acompañamiento a unas compañeras y compañeros que fueron desalojados. Ahorita la diputada Rosette les dará los pormenores y acompañamos a este grupo de ciudadanos que pidieron apoyo a los legisladores como representantes del pueblo. Estuvimos ahí acompañándoles. Les dijimos que íbamos a entrar y no nos permitieron la entrada a ese lugar a los legisladores que íbamos en acompañamiento con la diputada Rosette. Nos dijeron que después nos abrirían la puerta, estando adentro la diputada Rosette, trataron de sacarla por la fuerza y ahí se hizo una trifulca en la cual pues fuimos agredidas. Y esto nos parece muy lamentable, que si esto lo hacen a los representantes del pueblo, que se espera a la ciudadanía. No debería de ser así por ningún motivo, ninguna razón, y que queremos que quede estipulado y que se siga el proceso conforme a derecho. Ya se hizo mención aquí en el pleno y que vamos a darle continuidad tanto al caso de desalojo como a lo que sucedió en este lugar, en la Suprema Corte, que pues minimizaron, incluso hasta diciendo que hubiera podido ser peor la sacudida. Sin más, yo quiero dejarle también el uso de la voz a la diputada Margarita, la diputada Rosette, la diputada Lilia, al diputado Fernando, quien estuvimos ahí, al diputado Javier y bueno, pues a nuestras compañeras aquí, la diputada Araceli, Esther, la diputada Marisela, el diputado Femat, que se solidarizan con nosotros en esta tremenda situación que se dio aquí en la Suprema Corte de Justicia. Adelante, diputada Margarita. Muchas gracias, muy buenas tardes a los medios de comunicación, a todas las personas que nos ven por los diferentes canales. Y bueno, un hecho nuevamente lamentable de la agresión que fuimos objeto, pero que además fuimos testigos, como la diputada Rosette fue golpeada por el hecho de quererla sacar de una institución que está obligada a escuchar y que es una institución de impartición de justicia. Consideramos los diputados del PT que esta agresión que ellos hacen, esta no es la primera ocasión. Yo fui objeto también el día 28 de diciembre del 2021 y le decimos a Harfuch que no es la técnica para seguir tratando al pueblo de México por solamente acompañar a los compañeros que son desplazados de sus viviendas en la zona de Tepito y que un juez arbitrariamente no aceptan el amparo y que a eso fuimos a acompañarlos. Es lamentable cómo se siguen dando los hechos. Yo quiero hacer un llamado muy enérgico a los gobiernos, a las autoridades, principalmente a quienes hoy creemos y consideramos que estos hechos son atrasados. No debe nunca más haber represión a ningún ciudadano, porque hoy nuevamente volvimos a vivir en carne propia y ser testigos de cómo las agresiones a los representantes populares, solo por el hecho de pedir que nos permitieran la entrada y acompañar a los compañeros para entregar los amparos que ellos llevaban. Entonces, en este sentido, de verdad, lamentamos mucho que siga sucediendo esto, que los policías se sigan conduciendo como los que se conducían anteriormente. De verdad, yo sigo señalando que los policías no están capacitados para llevar a cabo los diferentes protocolos, porque hemos visto cómo han golpeado a la ciudadanía de manera general, y hoy hacemos ese llamado a quien está a cargo de la policía para que se conduzca y capacite a los policías. Pero además, decirle a los gobiernos que están al frente de un pueblo de Oaxaca, de México, de diferentes estados,
estados, que se conduzcan con respeto, que se conduzcan con humildad y que ninguna fuerza pública debe callar a los ciudadanos que hacen valer sus derechos, porque cuando no se les escucha, pues tienen que acudir como el día de hoy que acudieron los ciudadanos y que nosotros los acompañamos, porque les queremos decir a todos y a todas que en el PT estamos convencidos y convencidas que vamos a hacer frente a quien sea por acompañar a los ciudadanos y ciudadanas y que no pisoteen sus derechos, que no sigan vulnerando sus derechos de ellos, porque ese no fue el compromiso. En el PT tenemos mucha claridad que vamos con esta cuarta transformación siempre acompañando a los hombres y mujeres de los diferentes sectores. En el PT no le hacemos feo a nadie, porque tenemos claro que gracias a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, estamos como sus representantes populares. Así es que le voy a pedir a nuestra compañera, la diputada Rosete, una mujer valiente, una mujer comprometida, que hoy fue golpeada, que fue agredida y que, bueno, ahí verán los videos después de qué tamaño son los policías para agredir a la gente. Les pedimos que se pongan ahí con los delincuentes, con todos los que le hacen daño a México, no con la gente inocente, no con quien vamos a acompañar a nuestro pueblo. Muchas gracias, es cuanto. Adelante, diputada Rosete. Gracias. Buenas tardes, agradezco a todos que estén aquí acompañándonos el día de hoy, a mis compañeros diputadas y diputados del Partido del Trabajo, muchísimas gracias por este acompañamiento. Y quiero decirles que es lamentable la actuación de la policía, de la Ciudad de México. Es la policía auxiliar, para ser más precisa. No entiendo cómo se trata de impedir que la ciudadanía ejerza su derecho a interponer los recursos legales para poder recuperar su espacio, su vivienda. No entiendo el por qué las instituciones dejan mucho que decir en este país. No entiendo por qué el uso de la fuerza ante un grupo de personas que solamente querían interponer su derecho para un amparo, su derecho al amparo para poder recuperar su vivienda. El día de hoy, acompañados de varios diputados, acudimos en ese acompañamiento para hacer llegar ese recurso al juzgado correspondiente. Y nos encontramos de inicio la barrera de un grupo de policías incapacitados totalmente para estar ahí presentes en el tribunal y estar cuidando el resguardo. Y digo incapacitados porque no tienen la suficiente preparación como para poder enfrentar este tipo de situaciones. El tener una policía no capacitada para este tipo de casos es lamentable, porque suceden situaciones lamentables como el día de hoy lo enfrentamos en los pasillos del tribunal. Golpes por todos lados, los policías gritando que sacaran el arma, un acto de provocación para las personas que estaban afuera en espera de la respuesta de la comitiva que había entrado a depositar los recursos legales. Y ante esta situación, siendo ellos testigos presentes de los golpes que estábamos recibiendo y del trato que se nos daba, pues fue provocarlos estando ellos presentes, y evidentemente ahí desató la furia de todos, que derivó en este tipo de situaciones. Hacemos responsable a las autoridades correspondientes, hacemos responsable a los policías auxiliares. Quiero decirles que esta situación nos pone en riesgo a todos, los hacemos responsables de nuestra integridad física, porque a partir del día de hoy creo que estamos totalmente expuestos. Como diputados no tenemos ninguna garantía de no poder ser agredidos, y solo por el simple hecho de defender los derechos de personas que han sido despojadas. Delito que ya es muy frecuente y cotidiano a lo largo y ancho de este país. El delito de despojos parece ser que ya es una epidemia que se sufre en todos lados.
tenemos que detenerlo y solamente con la ayuda de todos podemos lograrlo. El Poder Judicial debe hacer su trabajo, el Poder Judicial debe reconocer que deben darle respuesta a la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere? Necesitamos que haya una reforma al Poder Judicial. Este tema de corrupción que se ha dado dentro del Poder Judicial, otorgando los amparos para los despojos, es incongruente. Es un tema de corrupción. Los diputados y las diputadas estamos urgentes por legislar en esta materia. No podemos seguir permitiendo que haya tanta arbitrariedad y llegar a esta situación de violencia para defender al pueblo de México. El Poder Judicial no se ha dado, no ha tenido correspondencia conforme lo mandata la ley. Ellos tienen que ser imparciales y tienen que dictar la ley como debe de ser. Pero claro es que hay intereses personales, intereses privados ahí para los despojos y los desalojos. Así que insistimos aquí en la Cámara de Diputados para que se reforme en esta materia. No podemos permitir que siga haciendo esta labor tan importante, ya lo decía nuestro presidente en la mañana, de los recursos que ellos utilizan para defender a personas que son delincuentes y que a su vez en este tema de desalojo, como dijo la diputada Rosete, se ha dado a nivel nacional y que ellos siguen respaldando a estos delincuentes. No más, e insisto, que el Poder Legislativo tiene que reformar a este poder. Muchísimas gracias.